Advertencia, antes de continuar con este video, si eres de oídos mamoncitos o de los que no les embona ningún chile, generación de cristal, te invito a que salgas corriendo de este video y busques otro donde todo sea color de rosa. Recuerda que esta es solo mi opinión personal y no busco ofender a nadie. Ahora sí, después de haber dicho esto, ¡comenzamos! ¡Qué ole, pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videito. Yo soy el Chavit y el día de hoy, mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company. Y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy, chicos, vamos a hablar acerca de lo que se viene y hace bien esta semanita. Y pues bueno, obviamente esto que se viene, o bueno, no es que se venga ya que lo vayan a habilitar de manera inmediata, pero pues bueno, aparentemente ya sabemos que pues el día 23 de noviembre, o sea que más que nada el día martes y para ser precisos, pues bueno, resulta que ese mismo día van a revelar ya sea bien lo que es el nuevo mercenario y además van a revelar lo que es el nuevo modo de juego, que en este caso sería un Battle Royale. En este caso, chicos, pues bueno, vamos a hablar acerca de lo que es el Battle Royale. Y pues bueno, recuerden que este es únicamente mi opinión personal. Pues bueno, ya como muchos sabíamos y como ya tiene bastante tiempo, no sé si ustedes recuerden aquel video donde subí que se había filtrado pues una información que era acerca de un Battle Royale y todo ese rollo. Pues bueno, resulta que sí era cierto. Obviamente tampoco no fue como que se reveló, digamos, luego que se filtró esa información, pero pues bueno, al final terminó siendo verdad. Hay que recordar, chicos, que pues bueno, desde un inicio este juego te tenía planeado ya sea bien para un Battle Royale. Hay que recordar que este juego, cuando recién empezó con lo de las alfas y todo este rollo, habían comentado que pues bueno, tenían pensado que iba a ser un Battle Royale y que al final terminó siendo únicamente un prototipo, ya que al final terminó también de alguna manera siendo un juego un poco más así como estilo Call of Duty, en este caso un juego shooter. Entonces pues bueno, pero pues bueno, por lo visto no descartaron la idea, no descartaron esa idea de que pudieran ya sea bien meter un Battle Royale. Y sin embargo, pues bueno, todo indicaba que iba a ser cierto, pues bueno, se había filtrado esa información. Ya se vienen los datos del videojuego, donde mencionaba que precisamente, pues bueno, había posibilidad de que existiera un Battle Royale, pero después la gente de Rock Company supuestamente desmintió todo este rollo, que no era verdad, que no iba a haber un Battle Royale, etcétera, etcétera. Y pues bueno, aparentemente querían desviar pues un poco la atención, porque al final terminaron haciendo ese famosísimo Battle Royale. He visto que pues bueno, hay muchos que hay varios que tienen alguna pequeña controversia en cuestión de este videojuego. Entonces, bueno, no de este videojuego, sino de este modo de juego. Entonces, realmente, chicos, digamos, ¿funcionará el que venga un Battle Royale a Rock Company? ¿Y de qué manera lo estarán haciendo? Yo la verdad, sinceramente, no encuentro así como que de alguna manera, algún modo que puedan agrandar un poco más el mapa, o en este caso si vayan a si vayan a juntar varios mapas para que sea un mapa un poco más grande. La verdad es de que no lo sabemos. Hay que recordar, señores, que es Rock Company, no hay que emocionarnos, no hay que ilusionarnos de que va a ser un super modo de juego muy muy bueno, porque sabemos que al final la gente de Rock Company a veces hace las cosas bien, a veces hace las cosas mal. Y hay que también estar conscientes de que cada vez que sale algo nuevo, y esto no nada más es en Rock Company, sino en todos los videojuegos, cada vez que sale algo nuevo, meten una actualización o meten algún modo nuevo o X situación que ingresan algo al videojuego, pues siempre terminan desordenando otras cosas, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, ¿cuál es mi opinión acerca de ese modo de juego de Battle Royale? Yo sinceramente, chicos, me parece bien, sinceramente, me parece bien que metan un tipo Battle Royale, ok, me parece perfecto, porque de alguna forma, pues bueno, sí, como que sí le hacía falta un poco más de contenido al juego. Y de hecho, también leí ahí un comentario, bueno, no un comentario, sino leí una publicación de Mi Buena Adrenalina que decía que el juego tiene bastantes modos de juego. Y es que la verdad, sí es cierto, tiene mucha razón ahí Adrenalina, que tiene muchos modos de juego, la verdad es de que sí. Lamentablemente es de que no le dan rotación a estos modos de juego. Pero bueno, hay que ponernos a pensar y hay que ver el motivo por el cual no les dan rotación a estos modos de juego. Si no les dan rotación a estos modos de juego es simplemente porque la gente no los juega. Así como le sucedió a lo
que es el modo extracción, que lo llegaron a quitar, es simplemente porque era un modo de juego que sí, a lo mejor a varios les gustaba, pero que realmente no era un juego que, pues bueno, que tuviera mucha multitud, vaya, ¿no? Como lo es el modo asalto, como lo es el Team Deathmatch, como lo es el Demolition, ¿vale? Entonces, así como lo fue Balón Prisionero, así como lo fue Rey de la Colina, todos estos modos de juego hay que recordar que ellos van poniendo los modos de juego que obviamente tienen mayor afluencia, ¿ok? Que la gente juega mayormente, vaya, ¿no? Entonces, hay muchos modos de juego, como en este caso lo que es el de francotirador, que realmente a la gente, hay muchos que realmente no nos gusta ese modo de juego, y sin embargo, después de muchísimo tiempo lo volvieron a poner. Igual está el modo de 2 contra 2, que pues bueno, la verdad es de que muy poca gente jugó ese modo de 2 contra 2, y sin embargo lo volvieron a poner, pues bueno, más adelante, vaya, ¿no? O sea, lo volvieron a poner más adelante, y pues bueno, obviamente nada más le dan rotación a los juegos o a los modos de juego que de alguna manera pues tienen mayor afluencia, que tienen mayor tráfico de gente. Entonces, pues bueno, obviamente son modos de juegos pues mucho más divertidos para los demás, obviamente. Entonces, pues bueno, que ahora venga lo que es el Battle Royale, pues bueno, la verdad a mí se me hace una muy buena idea, sinceramente se me hace muy buena idea. Además de que, pues bueno, hay muy pocos Battle Royale que son free to play, y los pocos que son free to play tienen alguna, de alguna manera, pues tienen alguna falla, desventaja, etcétera, etcétera. En este caso, pues bueno, lo que es el Warzone, que pues bueno, en Warzone, pues bueno, la verdad es de que está atascado de hackers, o por lo menos eso es lo que yo veo en todos los videos que luego subo, que suben de Warzone, que hacker aquí, hacker allá. Y pues bueno, obviamente hay que recordar que el título pues da vistas, ¿no? Y te da de comer. Entonces, también está el Apex Legends, pero de alguna manera el Apex Legends también ya hay mucha gente muy buena jugando. Entonces, la verdad es de que, pues bueno, sinceramente yo creo que un Battle Royale nuevo gratis, yo creo que le va a venir a dar un poco más de respiración, un poco más de aire aquí a lo que es el Rogue Company. A lo mejor puede que sean ya como patadas de ahogado, porque pues el juego está decayendo bastante, mucha gente se está empezando a ir, porque el juego de alguna forma está fallando bastante, tiene muchos errores y los servidores son pésimos. Entonces, posiblemente este nuevo Battle Royale pues le venga a dar un poco de respiro a lo que es el juego como tal, sinceramente. Es como que la última carta bajo la manga de la gente de Rogue Company, para ver si de esa manera pueden levantar lo que es el juego. Y estoy 100% seguro que les va a gustar. Ahora, otra de las situaciones, chicos, es de que, pues bueno, veo así como que les molesta que metan el Battle Royale y todo este rollo. A ver, chicos, realmente nadie les está poniendo una pistola en la cabeza, ni tampoco nadie los está obligando a jugar el Battle Royale. Esto simplemente va a ser un modo de juego, así como los demás de extracción, así como los demás de asalto, Team Deathmatch y esos modos de juego. Pues obviamente también son modos de juego en los cuales nadie te obliga a jugar, así como las clasificatorias, así también como las clasificatorias, nadie te obliga a jugar demolición clasificatoria. O sea, nadie te está poniendo una pistola en la cabeza y te va a decir, órale, pues tienes que jugar clasificatoria porque si no te baneamos. O sea, no, simplemente no lo quieres jugar, no lo juegues, ahí están los demás modos de juego, así de simple, chicos, ¿vale? Entonces no hay que agobiarnos, no hay que cerrarnos a nuevos modos de juego, no hay que cerrarnos a lo que obviamente todos quieren, su rebanada de pastel, en este caso como son los Battle Royale, todos quieren un poquito de ese Battle Royale. Entonces, pues bueno, de alguna manera, pues no los están obligando a que jueguen el Battle Royale, simplemente sabes que van a meter un Battle Royale, ay, a mí no me gusta, no lo juegues, brother, no lo juegues. Ahí está el modo asalto, ahí está el modo extracción, ahí está prisión, el balón prisionero, el rey de la colina, y van a seguir dándole rotación a lo que son los juegos. Ahora, unos comentarios también que me habían puesto a mí es de que, pues bueno, sí, efectivamente no les parecía como que grandiosa la idea del Battle Royale. Pero vuelvo a lo mismo, hay que ver primero, porque si la gente no va a jugar el Battle Royale, pues obviamente lo van a quitar. Además, dijeron que iba a ser un juego por tiempo limitado. ¿Qué quiere decir esto? Que lo van a primero lanzar y después lo van a probar y van a ver qué tanta gente juega el Battle Royale, ¿de acuerdo? O sea, qué tanta gente va a jugar lo que es el Battle Royale. Yo la verdad, sinceramente, chicos, desde mi muy pinche humilde opinión, yo sinceramente sí tengo un poco de hype porque no sé cómo vaya a ser el juego. O sea, estoy consciente de que de alguna manera va a tener errores, va a tener bugs, los servidores van a seguir igual, pero tengo, no sé, tengo una pequeña emoción, un pequeño hype de ver cómo lo van a desarrollar, qué cómo van a modificar lo que es el HUD, porque bueno, lo que es el cuestión del HUD, pues hay que ver que le tienen que poner primeramente lo del escudo y luego hay que ver lo de las habilidades. O sea, cómo van a aplicar las habilidades dentro del juego. Eso me tiene muy así como que, no sé, muy intrigado, sinceramente, ¿no? Porque hay que ver que algunas habilidades pues son muy buenas, unas más que otras obviamente,
Pero pues no lo sé, no lo sé, chicos. Yo la verdad estoy muy intrigado de cómo lo van a manejar en cuestión de del equipamiento, de cómo van a manejar en cuestión de cómo se llama, de los chalecos o de los escudos, cómo van a manejar la cuestión de la jugabilidad, los mapas, las habilidades, todo ese rollo. Entonces, hay que recordar que el juego lo van a meter como un juego de por tiempo limitado. Pero si este juego realmente, digamos, de alguna manera explota, digamos, explota en sentido de que es bueno, vaya, ¿no? De que a la gente le gusta, de que la gente lo está jugando mucho, de que empezó a traer un montón de jugadores nuevos, pues obviamente ya le van a quitar el modo limitado y lo van a dejar de manera permanente, y posiblemente saquen algún modo de juego ya sea bien permanente. Hay de dos: o quitan un modo de juego que ya está permanente como Team Deathmatch y meten el Battle Royale, o ya sea bien dejan los que están de manera permanente y además incluyen lo que es el Battle Royale. Y obviamente los demás modos de juego como Rey de la Colina, Balón Prisionero, Extracción y todos esos modos de juego donde les están dando rotación, los van a seguir poniendo ya sea bien de manera limitada, ¿de acuerdo? Entonces, vuelvo a lo mismo, chicos. Obviamente esta gente ponen de manera permanente los juegos que tienen más afluencia de personas, ¿okay? O hay jugadores que juegan más, vaya, independiente del modo que sea, ¿vale? Independientemente del modo que sea, Team Deathmatch, Demolition, Ranked, no sé, lo que es el modo asalto y bueno, todos estos que están de manera permanente. Obviamente si están de manera permanente es por una cosa, y es que tienen mucha afluencia de gente, que tienen mucha actividad, vaya. Y si el Battle Royale, ahora que lo metan, va a tener muchísima actividad, obviamente también lo que van a hacer, señores, es que lo van a dejar de manera permanente. Yo la verdad, chicos, sinceramente sí tengo un poquito de hype, no les voy a mentir, les vuelvo a repetir, yo sí tengo un poco de hype, porque yo quiero ver cómo van a manejar todo eso, cómo lo van a balancear, cómo lo van a equilibrar para que no vaya a haber afectaciones de que hay una habilidad más fuerte que otra, porque sabemos que hay habilidades muy fuertes como Lancer, como Chuck, como no sé, como otras habilidades que no voy a poner a decir, incluso hasta me atrevo a decir que hasta Sigrid, vaya, ¿no? Entonces, la verdad sabemos que hay unos personajes o hay unos mercenarios que hacen el juego más fuerte para un equipo dependiendo de quién lo esté ocupando, ¿vale? Pero de alguna manera sí hacen la diferencia dentro de una partida, ¿vale? Así es de que, pues bueno, chicos, con esto concluimos lo que es el videito. Esta es mi opinión muy pinche personal, la verdad. No es como que tengan que obligar a la gente a que juegue un modo de juego. No te están poniendo una pistola en la cabeza y que tienes que jugar ese modo de juego, ¿vale? Simplemente están diciendo que van a meter un nuevo modo de juego por tiempo limitado, y que además de eso no te están obligando a que lo juegues. Tú puedes seguir jugando tu Team Deathmatch, tú puedes seguir jugando tu modo asalto, tú puedes seguir jugando tu modo demolición, extracción y todos los modos de juegos que vayan ahí metiendo. Todo eso tú los puedes seguir jugando. No hay una regla que digas tienes que jugar forzosamente el Battle Royale. No te gusta, no lo juegues y ya, tan tan, se acabó. Yo no sé por qué hacer una tormenta en un vaso de agua por algo que realmente, o sea, no te están ni siquiera obligando, ni siquiera, es más, ni siquiera te están pagando por jugar el Battle Royale. Si quieres jugarlo bien, si no lo juegas bien también, no importa, hay más gente que lo va a querer jugar. Entonces, con eso concluimos el video, señores. Esta es mi muy humilde opinión. Espero que de alguna manera, pues bueno, les haya servido, les haya gustado. Y como siempre, chicos, ya saben, me gusta leer sus comentarios y sus opiniones, ya sea bien aquí abajo en el cajón de los comentarios. Y como lo vuelvo a comentar, realmente ya no le voy a responder a nadie. El que quiera ofender o el que quiera ahí decir algo de mala gana, pues qué mala onda, ¿no? Pero los que no, pues bueno, simplemente los leo, el corazoncito y tan tan. Muy bien, bueno, chicos, yo me despido, nos vemos en un nuevo gameplay videito directito. Cuídense mucho, pasen a chido, yo soy el Chavi, los dejo con estos dos videitos del lado izquierdo, el videito más reciente que he subido antes de y del lado derecho te dejo un videito super buenardo recomendado obviamente por tu servilleta el Chavi. Así de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima. Let's go team.